Eres un traidor, eres un traidor. Ah, qué gusto. ¿Cómo estás? No tan bien como tú. ¿Estás estrenando coche? Sí. La suerte te ha cambiado a raíz de tu buen desempeño en el caso de tu primo. Por favor, papá. ¿Valió la pena que condenaras a Ulises a cambio de un mejor nivel de vida? Su apelación no va a proceder, Mariano. Así que no siga perdiendo el tiempo nadando contra la corriente. No voy a darme por vencido. Esa apelación puede convertirse en una tabla de salvación. La justicia terminará por inclinar su balanza a nuestro favor. Con permiso, que tengan buen día. ¿Qué? ¿Si quieren poder conseguir la lana? Ya saben que con dinero baila el perro. Yo tengo una buena cantidad ahorrada. ¿Cómo iba a casarme? Además, casi no he gastado, así que le puedo pedir a mi padre que me traiga ese dinero. Tengo ese dinero. ¿No? Y el desarmador. Cuidado. Gracias. Pues nomás tú te vas a poder pelar. Yo no tengo un clavo. A duras penas podría conseguir la cuarta parte de lo que nos pide ese custodio. Pues yo menos. Lo mío es suficiente para los tres. O nos vamos juntos, o ninguno. A mí no te apures. ¿Cómo que no me apure? No. Ya lo pensé bien. Yo prefiero quedarme. Yo no me quiero arriesgar. Total, me dieron pocos años de pena. La verdad, mejor me aguanto. Pues te entendemos. Pero yo 15 años no me voy a quedar aquí. Conrado viene conmigo por el dinero que tengo, o yo tampoco le entro. Bueno, pues denme chance de hablar con el custodio, a ver si acepta, aunque no les aseguro nada. Y luego les aviso. Todo va bien. Ulises y Conrado aceptaron la fuga. El otro de plano no quiso. Mejor. Es más, de hecho, que nos importa que se pele contigo es Ulises. Aunque va a tener que ser con Conrado también. Ulises no aceptaría irse sin él. Ni hablar. Pero lo siento por el pobre de Conrado. ¿Y qué? ¿Ustedes ya tienen apalabrado a los custodios? Ya. Es más, luego te digo bien los detalles de cómo va a estar la movida, ¿eh? ¿Y Milana? Mira, este no le metió una parte. La otra va a estar depositada en la cuenta de banco que quedamos. ¿Pero ya? Yo no quiero trampas, Lobato. Ya les advertí que puedo abrir la bocota a larga distancia. Se te va a pagar lo acordado. ¿Eh? Y ahora me voy porque no voy a hacer la de malas que Ulises Medina pase por aquí y le vea contigo. Entonces sí crees que puedas traerme mi dinero. Claro. Perfecto, perfecto. La libreta de ahorro sigue ahí. Es arriba de la cama donde están los libros, ¿te acuerdas ahí? Uh-huh. Bueno, abajo de los libros ahí está la... Ah, yo la uso. ¿Sí? Si tienes cualquier problema me avisas. ¿Para qué quieres todo ese dinero, Ulises? No vayas a cometer una imprudencia. ¿Una imprudencia? No, no. Yo es lo que te digo, todo va a salir muy bien. Ah, te quiero pedir otro favor. Es para Elena. Es muy importante que se la hagas llegar hoy mismo, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, cuenta con él. Hoy mismo, papá. Claro, hijo. Supongo que ya estarás satisfecha. ¿De qué me hablas? No finjas conmigo.
Ya supe que te vas a casar con Raimundo Villarreal. Conseguiste deshacerte de mi hijo incriminándolo en ese robo para luego enredarte con el hijo de Néstor. Oh, si tonta no eres. Ulises dejó de querer. Claro, porque se debe haber enterado de tu traición y decidió mandarte al diablo. Desgracia, lo hizo demasiado tarde. Le arruinaste la existencia. Pero la justicia del cielo se va a encargar de castigarte por todo el mal que le hiciste. ¿Cómo está? Mal, ¿cómo voy a estar con mi hijo en la cárcel? Pues sí, ¿verdad? Tu padre fue el que lo metió. Tu familia siempre nos ha dado muchos problemas. Muchos. Bueno, me voy. Ulises me hizo varios encargos. Tengo que entregarle su carta a Elena ahora mismo. No, no, don Guillermo, por favor. Yo le invito. ¿Por qué no se toma un trago conmigo? Mire, yo lo llevo después para que cumpla usted con su encargo. ¿Te parece? Quedó muy bien el espacio, María. ¿Y las otras mesas dónde las pusieron? Sí, señor, las pusimos del otro lado del salón. Muy bien, gracias. Lleva esto, por favor, a la mesa 8. Sí, claro. Disculpe, ¿aquí trabaja Santiago Villarreal? Sí, aquí trabaja. Pero nada más viene en las noches, porque es cuando tenemos la variedad en el bar. A esta hora solo tenemos servicio de restaurante. Es que nos surge verlo. Venimos de Mazatlán a traerle una cosa muy importante. Bueno, ¿y por qué no le llaman a donde se hospeda? Aquí tengo su número telefónico. Gracias. Ay, sí, gracias. ¿Tienen con qué apuntar? Sí, ¿verdad? Karina, ¿qué hacen aquí en La Paz? Claro, Santiago, qué bueno que llegaste. Justo les iba a dar tu teléfono. ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano? Quedamos que íbamos a firmar el contrato, ¿no? Ay, sí, es cierto, se le olvidó. Ahora te lo traigo. Mientras, siéntense. Ay, les invito a un refresco a tus amigas. Gracias. Ay, qué lindo. ¿Pasa algo con mi familia? No. Te traemos algo que tienes que leer. ¿Y esto? ¿Este es el diario de Rocío? Se lo robamos a la maestra Caridad, pero mejor siéntate para que lo leas con calma, ¿no? Oye, Ulises, ¿no será mucho riesgo esa carta que le mandaste a Elena? Yo no le digo con claridad que nos vamos a escapar. Solamente le estoy pidiendo perdón y le estoy explicando las verdaderas razones por las cuales la alejé de mí. Para que no te tuviera que esperar el chorro de años. Sí. Además, le suplico que no se case con ese imbécil de Raimundo. Que estoy seguro de que pronto voy a salir. Que me tenga confianza. Ya que esté afuera, me voy a ir con ella, muy lejos. La voy a subir a un barco y me la voy a llevar. Muy lejos. Para nunca regresar a este maldito lugar. Ha sido un fracaso como padre. Un fiasco total. Mis hijos no me merecen. Niña. A ver cómo, pero le vamos a sacar a la maestra Caridad dónde metió a Rocío. Yo creo que con ese diario en la mano hasta con la policía la podrías amenazar. Eso que hizo registrar a la bebita como hija suya debe ser ilegal, ¿no?
Voy a pedirle permiso a mi amigo y me regreso con ustedes hoy mismo a Mazatlán para arreglar esto, Santiago, necesito pedirte un súper favor. Ariel, necesito hablar contigo. Me tengo que ir a Mazatlán. ¿Eh? Oye, no inventes, pero si tú te has vuelto el alma de mi negocio, hermano. Es que tengo que resolver un asunto personal muy urgente. Bueno, ya hablaremos de eso. Yo te venía a pedir que si por favor cantas algo. Ya sé que no es la hora de la variedad, pero tengo un cliente importante que vino con su novia y quiere un poco de ambiente romántico. Tú me entiendes, ¿no? Está bien. ¿Me esperan? Poesía hecha mujer, dulce figura, inspirado amanecer. Norma. Santiago. Lucío. Lucío.